Vamos a ver qué es un módulo de un vector. Tenemos, por ejemplo, dos ejes, un eje, otro eje. Vamos a hacerlo, por ejemplo, primero en el plano. Ese es el eje X, el eje Z. Este es X y este es Z. Nos dan, por ejemplo, el punto, vamos a poner 2, 6, por ejemplo. 2, 2, 4, 6. O sea que este es el punto 2, 6. Y ahora nos dan, por ejemplo, el punto, vamos a poner, por ejemplo, menos 1 y 2. O sea que este es el punto. Si hacemos una línea que pasa por ellos, pues tenemos, por ejemplo, la distancia entre estos dos puntos, que será este segmento. Bueno, entonces lo que podemos hacer es, en este triángulo tenemos lo siguiente. Si yo, por ejemplo, lo que hago es restar este punto menos este, tenemos 2, 6, aquí menos 1, 2. Entonces tengo 2 menos menos 1, aquí 2 menos menos 1, es igual a menos por menos más, a 3. 6 menos 2 es igual a 6 menos 2 es 4. Entonces tenemos 3, 4, es el vector. 3, 4. Si representamos el vector 3, 4, tenemos 3 en x, 4 en y. Por tanto, el vector 3 menos 4 es este. Como vemos, es el que nos da la dirección que sigue la línea que pasa por esos dos puntos. Bueno, pues eso es lo que conseguimos haciendo un vector. Si ahora calculamos el módulo, entonces el módulo del vector, que llamaremos v, es igual a raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Alguien se habrá dado cuenta de que esto es el cálculo de la hipotenusa, ya que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Sacamos el cuadrado y nos queda esto, ¿no? Entonces tenemos 9 más 16. Y esto es 25, que es 5, más menos 5. Bueno, pues tenemos que realmente, si esto vale 3 y esto vale 4, pues esto vale 5. Y ese es el valor del módulo del vector. Si quisiéramos calcular el ángulo de la línea que pasa por esos dos puntos, por cada 4, 3, entonces simplemente tenemos aquí un ángulo alfa, entonces tenemos el seno del ángulo alfa es igual a esto partido por esto, 4 partido por 5. Siempre es el cateto no adyacente, el opuesto partido por la hipotenusa. 5 por 8, 40 es 0,8. Si representamos esto, entonces tenemos, vamos a hacerlo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imaginamos que esto es una unidad, aquí 2, 4, 6, 8, 10. Entonces tenemos un arco que viene por aquí, sabiendo que esta es la unidad. Un cuarto de circunferencia tenemos, y a altura 0, 8, o sea, por aquí, tenemos que esto es lo que vale. Es el valor, imaginando que esto sea 1, pues esto es 0,8. Esto es el valor realmente del seno de ese ángulo. Por lo tanto, si unimos este punto con este, nos da aquí el ángulo exacto. O sea, el seno del ángulo alfa, que en realidad no tenemos más que medir este ángulo con el transportador. El ángulo cuya medida es 0,8 aquí. Bueno, pues según eso tenemos que realmente, si lo medimos, mayor de 45 va a ser, se quedará sobre 50 y poco. Seguramente 51, 2, 3, por ahí. O sea que el seno del ángulo, tenemos el ángulo alfa, será igual a más o menos sobre 52, 53, 54, por ahí. Bueno, pues eso es en realidad el ángulo que nos determina también la línea que pasa por esos dos puntos. O sea que hemos calculado, pues, el módulo del vector, que es la distancia entre esos dos puntos realmente, y hemos calculado también el ángulo que forma, y por último podemos calcular la pendiente, que es dividir un segmento vertical entre un horizontal, considerando un punto en una recta cualquiera. Línea vertical por donde quiera, por el punto que quiera, línea horizontal por el punto que quiera, y es A partido B, y esa es la pendiente. A partido
por b. Bueno, en este caso tendríamos que sería 4 partido por 3, ¿no? 4 partido por 3, que es 1,33. Bueno, pues esa sería la pendiente para ese segmento que pasa por esos dos puntos. Bueno, por último, si consideramos esto mismo en 3D, entonces sería esta cuestión. De repente tenemos aquí, por ejemplo, 3 unidades, aquí 4, y aquí, por ejemplo, vamos a poner 5. Entonces, tenemos aquí, calculamos esta distancia, que ya sabemos que nos va a dar 5 porque lo acabamos de ver, ya que si un cateto era 3 y el otro era 4, esto era 5 según el triángulo egipcio. Y ahora tenemos aquí también 5 unidades, entonces ahora podríamos calcular aquí también el módulo de este vector. O sea que en este caso, para calcular esto, pues haríamos lo mismo que hicimos aquí, pero con el número 5, con lo cual el módulo que llamaremos W, el módulo del vector W, pues sería 3 más 4 más 5 todo al cuadrado y raíz 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Bueno, y esto exactamente pues me daría el valor este. Sería 3 por 3, 9, más 16, más 25. Y esto sería 16 y 5, 11, 3, 50. Raíz de 50, que viene siendo 7 con poco. 7 es por 7, 49, puede que 7 con 1. Bueno, pues sabemos entonces ya que esta medida va a ser 7,1. Bueno, pues ese sería el módulo de un vector, la pendiente de la recta que pasa por los dos puntos que determinan el vector. Vimos también cómo se veía el seno de forma gráfica. Y, por ejemplo, aquí tendríamos la medida del seno y aquí tendríamos la del coseno, que sería esta medida entre esta, pero como esto es 1 en este caso, pues directamente cogeríamos aquí el valor este, hasta 2, 4, 6, hasta donde llegara 6 y pico. Entonces decíamos, vimos el módulo de un vector definido por dos puntos en el plano y definido por 3, que es simplemente hacer el prisma para obtener ahora, pues aquí, la línea esta correspondiente a la diagonal principal de ese prisma.